Se siente la vibra, la buena vibra, la se siente buena química. El equipo de trabajo de Barnia es impresionante y me siento parte de, por primera vez me siento parte de algo. Estoy platicando con cantautor de aquí de Chiapas, Alexis Cristóbal, que aceptó platicar con nosotros. Y para los que de pronto, porque hay muchos chavos que están iniciando en esto y que van abriéndose camino y que de pronto no saben cuáles puertas se pueden tocar o cuáles puertas pueden abrir o abrirse. En tu caso, Barnia, no sé si nos puedes compartir qué es, cómo funciona y cuál es el propósito de esa casa. Barnia está hecha para todo aquel que quiere expresar su arte. Es con esa intención. El arte musical es un estudio de grabación, pero es una casa que el maestro compró hace mucho tiempo y la hizo, la equipó especialmente para que los artistas llegaran y sacaran su lado creativo ahí. Ahora Barnia, o más bien la empresa, se encarga de buscar talentos que ellos vean el potencial y apoyarlos. Okay. Porque, pues, si ya sabes el camino, tú mismo lo has dicho, Sí. conoces de pie a pa cómo se mueve esta industria, pues también puedes apoyar a alguien más. Es Entonces, como una eso. disquera. No quiero llamarlo así, pero podría Okay. decirse que sí. Pero está en pro de comenzar. Sí. No, en una dimensión como un Universal, un Sony Sí, Music, claro. pero sí a lo mejor como un sello, dijo, en un futuro un sello discográfico independiente, ¿no? Cierto. Entonces ahí en Barnia, ¿cuánto tiempo llevas? Llevo 2 años Dos casi ya. años. 2 años que llegué, pero no me la paso todo el tiempo ahí. Me la pasé un buen tiempo porque ahí produjimos un disco de 12 temas inéditos Ok. míos. Que le mandamos un abrazo al maestro Panchín Carrillo, productor del Compa Reilly. Panchín Carrillo, tabasqueño, un gran productor, y él se encargó de grabar unos temas. Yo lo llamo que mi disco es un tutti frutti porque viene banda, viene un pop fusionado con regional, canciones de balada, pero Eso fue el año pasado. eso fue, lleva un año ese Lleva un proyecto. año. Hoy, este año sale a la luz ese proyecto. O sea, yo estuve trabajando, componiendo, produciendo y este año empiezo a darle a conocer a la gente lo que estamos haciendo. Okay, todavía no se ha publicado. Ya publicamos el primer video. Okay. Está como Set de la Mala. Se grabó en Okay. Atlixco. Salió el 17 de Fue este. cuando un día me dijiste, es que voy a Atlixco, algo así me Voy a dijiste, ¿no? Atlixco. Sí. Voy a Atlixco, ahí grabamos el videoclip y salió el 17 de febrero. Ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Es un videoclip hecho por una producción de RBR, Ok. Reilly Barba Records, que es otro sello. Ok, RBR. RBR. Sí. Entonces,